Acabo de terminar de grabar el video que van a ver ahora, construyendo la casa. No he hecho la cámara para el frente porque verán la casa, pero yo diciendo que no llega una hora, que al menos 40 minutos, 51 minutos el video. Bueno, espero que les guste. Así que esto es construyendo mi casa en Minecraft. Nuevo video, hoy estamos en el segundo capítulo de The Boss Land, temporada 2. Y amigo, de verdad esta serie me tiene muy emocionado. Pero bueno, como ya vieron en el título, hoy voy a empezar a hacer mi casa. Y bueno, pues como lo dije en el video anterior, va a ser lo mismo que en The Boss Land 1. Voy a entrar a creativo, voy a guardar todas mis cosas en un cofre. Voy a entrar a creativo y voy a construir la casa. ¿Y por qué hago esto? Porque no, de verdad que construyendo la casa no quiero perder tanto tiempo. O sea, no voy a tardar tanto tiempo. O sea, no quiero tardar tanto. Quiero que sea un capítulo nada más. Y pues para hacerlo rápido ya y no tenerle tanto enfoque a la casa y tenerle más enfoque, pues, a lo que ven aquí, al mundo. Y pues, eso es lo que vamos a hacer. Así que primero que todo, voy a coger el cofre. Este es el cofre, el primer cofre que tengo. Yo creo que este es el que me dieron, o sea, el que puse para que me dieran de bonificación. Y creo que lo voy a poner aquí. Literal, vamos a coger todo y lo voy a poner aquí. Porque de verdad, por si no se acuerdan, lo de creativo es como que puedo entrar, hacer la casa y devolver los materiales. Y no puedo coger nada para mí. La cama me la voy a dejar para ponerla en el piso cuando salga de noche. Y de verdad, esa vez voy a improvisar. Voy a improvisar, amigo. Porque de verdad no tengo nada pensado. No tengo ningún plan. No tengo ni idea de qué voy a hacer. Pero bueno, voy a intentar hacer algo. Ok, no me va a caber todo, pero no importa porque, como quiera, por ejemplo, esto, no, eso no lo voy a necesitar. Voy a tener comida en la mesa de crafteo. Ok. Y ya. O sea, ya estaría. Ahora mismo estamos a secas, básicamente. Aquí están todas las papas que conseguimos en el video anterior. Y no les dije, este sitio, de momento, solamente fui a minar un poco. Por lo que vieron, ya tengo aquí la armadura, que es de hierro. Y la tengo las herramientas de hierro porque miné un poquito, como, no sé si lo dije, pero que iba a adelantar un poquito fuera de cámaras. Y pues encontré este lugar y yo dije que es perfecto para la casa. Literalmente es plano y puede ser bastante bien. O sea, eso de las piedras ahí no me termina de cuadrar. Tal vez en algún momento elimine todo eso y haga como una pared lisa y haga unas escaleras. Pero no sé. Son ideas que me vienen a la mente de momento a mí. Pero bueno, como ya sabrán, ahí está mi hermosa skin. Aquí era. Y creativo. Aquí está. Ya estamos en creativo. ¿Ven? Ya puedo volar y todo. Ahora sí, no sé ni siquiera cómo voy a hacer la casa. No sé qué va a pasar. Así que, espérate, yo necesito el bloque este, liso. Tal vez voy a necesitar. Dudo mucho que haga una pared de cristal. Así que, creo que voy a hacer un puente de nuevo. Pero negro y uno blanco. Voy a hacer un puentecito chiquito pero bonito. Vallas, creo que voy a poner estas negras, me gustan, y voy a poner la partita negra. Voy a dar una, aunque básicamente tengo infinita porque soy creativo. Ok, escaleras. No, estas no son. Estas son. Voy a poner todo esto por acá. La comida sí la voy a poner. Bueno, creo que voy a intentar empezar a hacer algo. Es que, man, de verdad que quiero hacer esto de poner todo esto liso, amigo. Pero creo que para algún futuro capítulo voy a hacer eso. Paredes. Esto sí que me interesa, amigo. Pared de piedra negra, esta quedaría recheta. Vamos a ver. Uy, amigo. No, es que no, amigo. Tengo que medir, amigo. Tengo que hacer que quede bien, amigo. Es que no, porque para. Es que pará. Que yo estoy.
Ok, sí. Lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Ay, es que no me cuadra, amigo, es muy largo. O sea, de un lado es muy largo y del otro no, no me gusta. Ahí está más o menos igual. Y ahora. No, para, amigo, porque hacía tres, no. Creo que sí, voy a tener que hacer boop, boop y una. No me convence tanto, pero bueno, me vale verga. Creo que voy a dormir, amigo, porque no, necesito ver, amigo, para poder hacer las cosas, necesito ver. Ok, ya empezamos. Es una buena idea realmente hacer eso. Ahora que no es nada buena idea. Y bueno, no, o sea, no es una mala idea tampoco. Bueno, amigo. Ok, ahora toca. Ahí, creo que ahí. Que no me gusta, amigo. ¿Sabes qué? Voy a hacer primero el puente. No, para, rompí eso. Voy a hacer el puente y después pongo la pared a ver qué carajos hago. Ok. También necesito arreglar eso. No puedo tener eso así. Me va a dar algo. ¿Qué piedra necesito? ¿Qué piedra necesito? ¿Esta? Ok. Voy a hacer primero el puente, amigo, porque si no, me va a dar algo a mí. Ok. Creo que voy a hacer dos filas nada más. Sí, dos filas nada más, dos filas. Ok, blanco y negro, como me gusta. Es que no, mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. No, pará, amigo. Girando cristal al mar, amigo, no. Recontaminoso era. ¿Qué caramba decía? Contaminoso, ¿qué era eso? Ok. Ahora. Verga. Uy, así queda re cheto, amigo. No sé por qué. Me gusta así, me gusta así. Ahí, bup, bup. Ok. Es que eso fue un suspiro como que de que no me convence. Que no sé, tiene algo raro, amigo. O sea, se ve bien. A mí me gusta, pero no me convence. O sea, no sé, yo soy raro, porque me gusta y no me convence. A la verga. Bueno, ya fue. Lo hacemos así, después remodelamos la casa. Ya tengo un capítulo ya ahí, remodelando mi casa. Bueno, necesito remodelar eso, amigo, porque yo no quiero tener todo eso ahí, amigo, de hacer la casa recheta y de momento tener esa poronga ahí. Sería re puto. Ok, creo que lo voy a hacer de todos los pisos para que no se vea tan mal tampoco. O sea, del lado me refiero. Ve, algo así quiero hacer. Pinga. Yo no. ¡No! Yo no contamino, amigo. Contaminar es malo. Ok. Pup, 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 pup. Pija, 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 pija. Verga, amigo, verga. Y ahí. Pero algo así quiero hacer, amigo. Para poder bajar allí. Poner así, cosas así, paredes de estas, amigo. Se quedaría re duro. Aquí. Ok, y aquí yo creo que voy a poner. No, 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 no.
No, sí. No, sí, no, no, sí. No sé. Yo espero que esto no quede tan mal tampoco, amigo. Que no quiero que se vea tan hueco del lado. O sea, que si lo miras así, que no se vea tan mal tampoco. Como que ahora se va a ver horrible, sigamos. Para darle más. Para darle más, como que más profesionalismo. Pero ¿por qué no se pone, no pone, amigo? Ay, Señor Santo Cristo. No sé, darle profesionalismo, no sé qué carambo hago. Mira, sí, la pegué, amigo, la pegué. Bueno, ahí tienes, profesionalismo 100%. Okay. Vamos a hacer lo mismo que con la casa de madera esa de Bosland 1. Uno más, uno más, uno más. No me convence, amigo. Muy chiquita. Muy chiquita, decía. Vamos a darle dos bloques más. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, perfecto. Ahora, conectamos. Vamos a darle profesionalismo. Desde ahí no, pelotudo. Amigo, pará. Pará, pará, pará. Okay. Es que no sé, esto no me convence. Tengo que también hacer el profesionalismo aquí. Pará, pendejo. Ay, amigo, pará. No, amigo, no. Ah, ¿para qué doy el profesionalismo, amigo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ni siquiera se ve profesional, se ve bien chafa. Ay, amigo. Ay, Señor Santo. Al menos este va a ser más corto, ¿no? De verdad que no entiendo por qué no lo sigue, amigo. Ok. Profesionalismo completado. Voy a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Verdad? No, amigo, no, para tanto no. 5. Ya, con 5, con 5, con 5 está bien, con 5 está bien. Ok, con 5 está bien. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ok. 1, 2, 3, 4.
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no entiendo por qué eso no lo puede hacer debajo del agua, amigo. Sería mil veces más fácil. Okay, tengo una idea aquí. Amigo, poner paredes aquí, amigo. Sería re bonito. Re bonito. Esta pared, a ver, quiero ver cómo se ve. Quiero ver cómo se ve, amigo. Se conecta. Amigo, está recheto. Me encanta. Amigo, esta pared es de lo mejorcito que hay. No voy a buscarlo, en verdad. De verdad que no voy a buscarlo. Y este episodio puede que sea bastante largo, pero es que, o sea, imagínense lo difícil que es construir una casa en creativo. Imagínense en normal, amigo. Sería lo peor. Piso de cristal, sale piso de cristal. Amigo, se me acaba de ocurrir esa idea. Quedaría muy duro. Me encanta, me encanta, me encanta. Amigo, está de re duro. Eso sí, ay Dios mío, tengo que tener un re cuidado picando dentro de la casa, amigos. Me voy a recaer. Sí, pero queda cool, queda cool, queda cool. Lo hago porque queda cool. Saben, queda bien mal, amigo. Yo lo estoy viendo cool en mi mente, pero queda bien mal. No, sería lo peor. Y creo que queda perfecto, amigo. Ay Dios mío. Está perfecto. Okay. Okay. ¿Qué le pasaba? Okay. Se ve bien, ¿no? Se ve bien, se ve bien. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Estoy pensando, o sea, estoy construyendo eso pensando en qué podría hacer allí con las paredes cuando construya las escaleras, amigo. Ido. Sí, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Voy a dormir porque no me gusta dormir a construir a oscuras, perdón. Bueno, ¿por qué no dormía a oscuras, amigo? Es random. Ok. Tenía una araña caminando al lado. Para perra. Sucia. Para, güey. Creo que eso no lo voy a necesitar. El barco, amigo, cierto. Amigo, eso sí que. Ok, y aquí puedo poner el bote. Amigo, cuando vi el directo de nuevo de cuando construí mi primera. O sea, mi primera casa en. O sea, cuando construí la casa en The Boss Land. Cuando construí la casa en directo. Vi. Dónde estaba el bote, amigo. Y de verdad,
que me di pena yo mismo. Me di pena porque el bote lo tenía en mi cara y no lo veía. Amigo, esto es lo único como que le puedo sacar provecho, amigo, pero es que eso es bien. Es bien fácil de hacer. Son así una U con madera y una pala y ya, amigo. Eso no es tan como que, ay, Dios mío. Cogió 7 diamantes. Eso es lo que no puedo hacer, coger diamantes, ni esmeralda, ni nada. Yo no sé dónde caramba quedó la esmeralda que yo tenía, porque yo creo que no la tengo en mi inventario. Pero bueno, me vale verga. Bien. Quiero darle unos detalles así. Va a ser bastante random, pero es que necesito vidrio, pero vidrio azul fuerte. Como que un vidrio como que no se vea para adentro, ¿me entendés? Este mismo. Dos, amigo, re épico. Tal vez le haga segundo piso. Este video va a ser muy largo, gente. Y yo creo que ni yo lo voy a ver completo. No, pará, pendejo. Esto no, todavía no, anormal, normal, al puto. Chupanepe, no, eso no. Creo que esta pared no va a tener ese diseño de la ventana. Pero es así. Creo que va a ser ese un diseño más largo, pero ok, me gusta. Oh, amigo, queda re duro. Serían dos puertas. Yo creo que ya el cristal no lo voy a usar. Así que bueno, dos puertas. ¿Cuáles podemos poner? Una de metal. Dale, de metal. No, es que no, de metal quiero como para la puerta, para algún cuarto o algo. Este está más cool para como para una casa. ¿Me entendéis? Okay, una, dos. Bien. Ay, es que no, amigo, pará. Lo tengo que mover para adentro, no para afuera. Ahí. Ahí es que me gusta. Como que era, no me gusta, pero bueno. No, sí. Amigo, ¿qué fue eso? No, para, amigo, ¿qué fue eso? Es que no tiene, es que no me gusta la, o sea, no me gusta, o sea, me gusta la casa,
Pero lo que no me gusta es que no tiene tanta decoración, amigo. La noto bien apagada. Sale el truco de las antorchas. Sale el truco de las antorchas. ¡No! Sonó. Pendejo. De David igual todo. Se ve bien. Es lo importante. Ay, santo Cristo. Dios mío, ¿qué es esto? Ya. Debo dejar de cantar ya, amigo. Ok, le doy un ok. Pendejo, eso no. Gracias. Ay, para que yo todavía no le he puesto el techo. Ok, truco. A mí me marea hacer esto, pero bueno. Okay. Okay. Ahora, de nuevo el truco de las antorchas. Se vería bien. Una ahí. Y una ahí. Yo creo que aquí una y aquí una. Sí, se ve bien. Se ve bien. Ahora. Creo que esto lo voy a hacer de madera. Es una maderita ahí bonita. Tengo ahí para hacer. Hago tres para. Bueno, voy a poner esto así. Para las vallas. Bueno, hay, aquí sí, porque estas vallas yo las iba a usar para afuera, pero. Aquí se ven chetas, amigo. Mira qué cool. Estoy pensando si una puerta o no, pero no. Es que si en Minecraft fueran puertas así de como de cristal, de vidrio, quedaría cool. Ahora, piso de arriba. Es que, amigo, es que esto lo siento abajo muy solo, muy. Porque no lo siento tan cool. So, piso de arriba es la salvación. Creo que esta antorcha la voy a quitar. Bueno, creo que voy a tener que hacer así. Amigo, eso quedaría re cheto. Mira, 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 mira. Oh, amigo, do. Un remueble. Es que, amigo, no sé. No, es que no. Poca decoración en mi casa.
Y es que hay poca iluminación también. Bueno, sí, ahí quedaba bien. Que literal yo estoy improvisando, amigo. Yo no tenía nada de eso pensado. La casa, la otra casa en The Bossland, en The Bossland temporada 1, la tenía repensada todo y hoy no sé ni qué caramba hacer. Aquí sí que trabamos, amigo. Aquí sí que nos trabamos. Tenemos que hacer un poquito. Yo creo que uno más para allá, amigo. Creo que se nota que no, que soy una mierda construyendo escaleras. Así. Que no, porque aquí va, ay Dios. Que es que ahora es un piso más atrás, amigo. Ok. Otra equivocación. Todo el mundo comete errores, amigo. No te me aceleres. Que te va a quedar brutal cuando te salga. Amigo, ya me cansé. Ahí, amigo, ahí. Mira, aquí ya en verdad no voy a hacer esa otra cosa que hice ahorita. No, para. Esta la quiero hacer como una ventana, amigo. Cinco bloques, uno, dos, tres, cuatro. Sí, está así. No, amigo, se repasó. Bueno, me repasé. Ahí, okay. Ahora, no necesito este vidrio, necesito vidrio normal.
Amigo, se ve re bien, amigo. Que me diga que no, está mintiendo. ¿Y cuánto va a durar ese video? Yo espero que no dure tanto. Voy a hacer esto rápido. Okay. ¿Qué voy a hacer aquí? Bup, bup. Ay, Dios mío. Okay. Este episodio está re aburrido. Es que ya lo voy a admitir y todo, o sea, es que ya yo me cansé de construir y todo. O sea, si no fuera por el episodio, yo no estaría construyendo, ya yo lo hubiera dejado para terminarlo mañana o algo. Pero bueno, quiero terminarlo. Ay, Señor Jesucristo de Nazaret. Y esto es algo cierto. En The Vozland temporada 1, yo tuve literal un montón, pero un montón de casas. Tuve, bueno, agarré, decía un montón y eran tres nada más, ahora me corté. Es que yo tenía la primera, que era la que tenía, la que había un sitio bastante muy alto donde tenía la mesa de encantamientos. Tenía esa y tuve la que también era en un lugar súper alto, amigo. Esa, amigo, esa casa, amigo. Esa casa era. Yo creo que esa es la casa más difícil que de construir. O sea, la casa que más dificultad me dio para construir. De verdad, me dio un montón de dificultad. La voy a poner. Voy a poner mi cama por aquí, porque ya básicamente por aquí va a ser mi cuarto. No, esto no. Ok, es que quiero una cama de otro color. No, no quiero una cama así, amigo. Quiero. Esta está bien. Esta se ve cool. Ok. Vamos muy bien, realmente, vamos muy bien. Ok, ahora, de día sí se ve más. O sea, de día ya se ve un poquitito más, ya se ve más chulo. Que hay que decorar con. Voy a decorar con cuadros después y todo. No creo que sea en este video, pero. No, amigo, ¿verdad? No puedo tener la cama, le doy uso. ¿Qué hacía? No sé ni qué canto, amigo. No se nota el aburrimiento. Creo que aquí, por aquí, creo que voy a poner una palanca, amigo. Mejor. ¿Dónde están las palancas? Yo la vi por aquí, amigo. La vi por aquí. Amigo, yo la había visto, no me chaves. Era como gris, era algo así, pero gris, amigo. Estaba aquí, ¿no? Estaba por aquí, no me va a decir que no.
Ah, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. No, pero amigo, para. No, pa ah, es que ya entendí porque a veces la ponen arriba. Ok, cambio de planes. Amigo, dame, doy más vuelta yo. Ok. Mira, para eso. Mira, ya voy a poner una puerta mejor. Ya me rindo, amigo. Voy a poner una puerta nada más y ya. Ay, amigo, eso sí, no la voy a poder cerrar. No, ya fue, solamente la cierro ya cuando. Y ya, amigo, ya. No, no es tan difícil tampoco. Ahora, vamos a pasar con algo interesante. Por donde me voy a transportar al End, el portal del Nether. Al End decía, porque dije al End, al Nether. Pendejo. Mira aquí, obsidiana. Ok. Mira algo así, era algo así. Ok, voy a hacerlo así bonito, un portal bonito. Ok, boom. Boom. Ok, es que es muy gordo, amigo. Perdón, portal, es que la verdad. Ay. Mira, mientras me deje entrar al End, es muy feo este portal, amigo. No me va a decir que no. Es re feo, no joda. La mesa de encantamiento la quiero conseguir por mi propia cuenta. Esto. Mira. Como me lo imaginaba, es tan porquería el portal que ni si lo es. Amigo, no, para. Es que no sé, amigo, para. Ay, amigo, para que no sé, no puedo hacer el portal. Amigo, para. Mira, te puedes encender el portal de mierda. Por favor. Ay, Dios mío, santo. Yo intenté con ese. No, no se prende, mierda. Ay, no. Es que ya, amigo, no sé dónde que entonces lo voy a poner. Para, pendejo. No sé, aquí lo puedo poner. Es que aquí va a ser bien feo, amigo. No. No quiero tener el portal aquí. Pero creo que sí, voy a tener que tenerlo aquí. Es que es la misma mierda, amigo. Es el mismo tamaño del orto. Necesito un tamaño más. Necesito más espacio. ¡Ah! No sé ya qué hacer, amigo. No sé ya qué hacer, amigo. Voy a poner una antorcha aquí. Ah, ya yo puse antorchas aquí. ¿Qué voy a hacer para el portal del Nether, amigo? Creo que lo voy a tener que poner afuera, no hay más. ¿Estás cómodo?
Creo que sí, lo voy a tener que poner aquí afuera. Aquí ya voy a tener que hacer esto. Me voy a hacer bien antes de cagarla. Amigo, este portal sí tiene facha. Este portal sí tiene facha. El viejo, el de Bossland 1. Temporada 1, perdón. Era más. Siempre fueron portales súper feos, amigo. Ok, ya esto lo voy a dejar. Ok, voy a intentar hacer eso mismo. Pero es que lo quiero dejar para otro capítulo, amigo, haciendo las escaleras. Ay, Dios mío, ya me cansé de buscar la piedra esa, amigo. Oh. Creo que hasta ahora. Yo creo que ya, amigo. Bueno, faltan cuadros, amigo, para. Ya, por favor, ya quiero terminar. Ah, ¿dónde están los cuadros ahora? Un cuadro aquí. Subimos al caos. Eso me gusta. No. Es que me gustaría, pero ahí, sí, ahí. Queda recheto. Mi cuarto. Que aquí se ve bien. Ok, y ya después, ya más adelante, pues aquí se harán los lugares para la mesa de encantamiento. Y todas esas cosas. Ahí se ve cheto, amigo. Aquí tal vez se hagan los lugares de la mesa de encantamiento, lo del yunque y todo. Pero creo que hasta aquí el primer capítulo, repelotudo. El segundo capítulo, mejor dicho, de The Bossland temporada 2. Estoy devolviendo ya todo, menos las carnes y la mesa de crafteo. Ahí ya, eso es mío. Ahora toca poner la mesa de crafteo. No queda bien. También quiero poner cosas aquí abajo porque si no, no voy a tener un carajo para hacer aquí abajo. Bueno, ya tengo el portal al Nether, ya tenemos todo, literal. Eso sí, voy a poner unas antorchitas aquí para decorar, amigo. Recheta, mira. Una. Ah, no sé, voy. Pup. Amigo, re duro. Ok. Es que yo tengo una imaginación bastante bonita. Ahora sí. Ajustes. Creativos. Supervivencia. Y ya estamos, oficialmente. Hemos terminado la casa. Estoy súper feliz. Voy a dormir. Ay, amigo, yo espero que este video no dure más de 50 minutos, amigo. Yo espero que 40 y algo, yo estoy bien con eso, ya. Yo estoy bien con 40 y algo minutos. Ahora, voy a ir a donde mi cofre. Lo voy a tirar al mar. Ya fue. Q. Perdón. Pero se marchó. Ay, amigo, para que ahora tardo. Y aquí tengo todas mis cosas. Ok, tengo que también hacer zona de cofres, tengo que hacer un par de cosas. Tal vez haga otro episodio relacionado a la casa.
con lo de las escaleras, tal vez le meta mano a eso de la casa. Y es que ya, bueno, yo no importa, me lo voy a quedar. El bote, amigo, también lo tengo que devolver. Bueno, son cosas que puedo tirar al mar y ya. Esto lo puedo tirar al mar, eso lo tengo que tirar al mar. Tiramos al mar un pedazo. Para que también tengo que botar el barco. No, 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 no. Ay, amigo, no jodas. Ya. Bueno, tengo tierra ahí flotando, pero ya eso ya mismo va a desaparecer como quiera. Ah. Voy a tirar foto para la miniatura. Tú sabes. Ya está, foto en la, para la miniatura. Así que, gente, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle al botón de me gusta. Suscribirse a este hermoso canal. No olviden seguirme en mi TikTok, en mi Instagram y en mi Twitch, que están abajo en la descripción. Así que, gente, chao. Chao.